de serie de patrimonio cualquiera de obras públicas. Hoy, siendo viernes 11 de mayo de 2018, siendo las 3:01, damos inicio a la orden del día punto 1 de la sesión. Héctor Urba Bernández, Alejandro Valera, Cristóbal Muñoz Jiménez, Araceli Cristiano Prado, Francisco Javier Hernández Hernández, Norberto Venegas Iñiguez, Enrique Alejandro González Álvarez, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Ramírez Hernández. Presente. Tiene por un legado para que los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Bien, vamos a ver la petición de obras y resolutor de los momentos que se forman por el equipo. Y ahora vamos a hacer una revisión del edificio de obras que se estaría realizando con el remanente de la línea de crédito utilizada por Manuel. Vimos en la calle por lo que pasó de mi esposa, pero en el momento no quisimos tocarlo porque no queremos tener ninguna duda y que suba perfectamente los metros, ¿no? Muy bien. Por eso que no se haga. Yo creo que habría que el orden del día dividirlo en dos, ¿no? Primero vamos definiendo lo que vamos a hacer con la calle. Esa calle, con el distante. Y ya después nos vamos a la generalidad de los proyectos para dar el fondo. Es que no, sí, lo sería, no sería complemento al que ya no vamos. Adelante, ¿qué? Estamos hablando del crédito de verdad. Sí, sí. Toledo sí lleva concreto el puente. No lo tiene, la propuesta sí, que ya podemos tener, tiene asfalto y pues no, no lo afectamos, no se cae. No, lo checamos en estos días, tiene su, le vamos a quitar su asfalto que tiene y vamos a meter un sobre una losa de concreto, que es la que soporta realmente el puente, ¿no? Entonces, pues si lo quieren ver, esto ya lo pidieron, todo resiste. Sí. ¿Cómo se llaman estas cosas? Mamposteros. Sí, está bueno el puente, está bastante bueno. Yo traigo fotos interiores por abajo. Y si lo aguanta, le vamos a meter su capa de concreto, lo vamos a reforzar con algo de acero. Y vamos a meterle cortes para que dilate el puente en su momento. Vamos a desnivelar ahí, porque el puente veíamos unos defectos ahorita que no tiene el bombeo necesario para que el agua salga por el paso. Entonces, aquí les dejo esto para que lo tengan. ¿En la altura que está actualmente es viable para el agua que corra por ahí? Así es, muy sano, la verdad, y está muy sano sus mamposteos. Al no haber socavones en sus apoyos, nos da la seguridad de que el puente ha estado en buen uso. Y ahí no tenemos casi nunca problemas de luz. Técnicamente sí se puede intervenir sin afectar la estructura. Exacto. Sí, ¿cuántos metros tiene? ¿El puente? ¿Es tú o la totalidad de obra? No, el arco. Bueno, ok. Es de unos metros. Claro, el trayecto tiene 12 metros. ¿12? 12. Sí, está chiquito. Sí. Es como de aquí en fin. No, lo que pasa es que como viene la calle, como viene la calle da hasta acá, no es desde que agarras la calle nuevo y hasta acá y el puente nada más hace el próximo camino. Y yo por más que estás como si fuera eso y me retención, y nos íbamos a regresar.
proyecto lo pedí, pero eso no. Después pasaron los cristeros por ahí, ¿no? Me lo siento. Con relación al remanente, bueno, sí, te damos carpetazos, no sé. ¿Cuántos metros son la totalidad de la obra? ¿Tienes o sea, todos metros en concreto? ¿El dato? Que ya estamos hablando de Tomás González, Barcelona, ¿verdad? Sí. Para emparejar con las otras bolsas de concreto que ya suben ahí a desembocar a Arturo Vallarta. Sí, de todas maneras yo le voy a pedir al consultor a ver si nos rompe el inicio, está muy quebrado. Que nos rompa ese, nos empate un poquito. Para empatar con los asanos. Bueno, te digo del primero, ¿ok? ¿Le voy a dejar las fichas estas también? ¿Qué quieres meter? 3.700 metros. 3.700 metros. Y el área es 748 metros, el tramo. 750 metros lineales. Sí, lo que pasa es que ya pasando el puente, precisamente ahí se amplía. Sí, acá el puente Tomás González es más alto. 750 metros lineales. 3.700 metros cuadrados. Y el arroyo de la calle está ahí. Sí, cuando brincas el puente se cae. Ahí hay un taller de carrocerías, no sé. Contemplando que concreto de espesor lo suficiente, porque ahí entran. Antes del puente entran camiones pesados. Sí, mira, el espesor aquí también se los marco 20 centímetros. Un módulo de 46 es bastante alto. Estaríamos hablando sobre 250 a 300 de repente. Entonces estaba de 6 millones y tanto. 6.125 y queda de 4.700. 4.701. Algo más. 242.7. Entonces, ¿qué se va a hacer con el remanente? El remanente, yo le propuse aquí crecer la Pedro Moreno. Recuerdan que era del asilo, terminamos el recurso en Ávila Camacho. Ajá. Y lo crecimos a General Anaya. Después de que General Anaya es el ingreso de Tepa. Entonces, ¿sería Pedro Moreno? ¿Aprobaremos en una segunda etapa de 2 millones y algo? 1.400.000, ¿por qué lo dejamos aquí? Es que bien, si nos esperábamos a que los intereses, ya sumando esto, los entregan el siguiente jueves y podemos meter ya a lo mejor lo completa. Porque a lo mejor te va a dar una obra para 5 millones de pesos. Y se puede utilizar mejor el provecho. ¿Y 5 millones de pesos termina Pedro Moreno hasta que es Ramón? Sí. ¿Y te votas eso, no? 5 millones más. Pero ustedes deciden. O sea, sería ahí, la propuesta sería estos 2 millones de pesos, poquito menos de 2 millones de pesos, más los 3 millones de pesos, completar 5 para terminar Pedro Moreno hasta. Tenemos un remanente de 1.400.000. Eso es lo que me sobra a mí para que la primera. Más 3, 4.400.000. Con 4.400.000 terminas esta fecha. Sí, a mí se me hace mejor terminar esa obra en una segunda etapa a pelearnos por otra obra nueva. Sí, sí, pero si esperamos que esté todo el recurso. Sí, aprobarlo en Toledo. Con ese monto. A otro punto, ahorita nos comentaban aquí compañeros de la calle. Santo Romo. Que si la dejamos con camellos y camellos, no sé ustedes qué opinan, para eso les digo que esto es una propuesta mía muy vaga, ustedes tomen en cuenta si quieren, si no, no. Yo lo decía porque hay quejas de los vecinos que no, como está en Agustita, no se pueden dar la vuelta a los camiones ahí en el camino de Bosco. Del lado sur hay varias bodegas, del lado norte el predio está así construido. Pero cualquier rato que lo construya, se hace bodegas, que es lo mismo que está haciendo al frente, pues se va a seguir con el mismo problema para poder maniobrar en su estacionada. Y el camelloncito realmente es muy pequeño, si se fijan, lo pelé todo,
porque a la hora de que abrimos cajón, las palmeras que existían, se les quedó la cebolla expuesta, entonces teníamos el miedo de que se nos cayera junto con los aeronazos. Y quité luminarias porque también estaban muy altas y también quedaron expuestas las bases, los lados. Entonces se les podía caer el poste y los quitó el marco. ¿Qué opinas de eso, Camilo? No te puse a hacer juntas luminarias. ¿Cómo van? Yo veo el circuito interior, yo voy paso todo lento.
porque creo que esa iban a terminar rápido porque no implicaba cierre de verdades ni servicios ni nada. Sí. Mira, circuito interior, pues ya está en las últimas tres, la primera etapa. Así que. Sí, es que lo que se le complicó a ellos son los concreteros. Mira, los concreteros son los mismos para todos, se los están peleando todos. Entonces, el mismo tiene sus equipos. ¿Qué pasa aquí? Pues que no alcanza para nada más. Por ejemplo, ahorita está volando Ricardo Alcalá. Ricardo Alcalá está terminado en su totalidad el 50% de pago. Sí. Y el otro le faltará, que te gusta, un 10% y ya lo está volando ahorita. Oye, ya. ¿Ese es un vehículo que ayer venía sin estar terminado? ¿Cuál? Ahí. Sí, el tramo de Ricardo Alcalá Sur ya está terminado y tiene su traguado que se ocupa. Pero el empate de una constructora con otra, se les metió un concreto 3 metros más o menos, una franja que todavía no tiene los 28 días. Pero ya el lunes se abre ese tramo. Pero sí se puede meter allá porque está totalmente grabado. Ese río Hondo, toda esa parte tiene ya mucho, mucho más de mes. No más que un tramo no, y ese por el cual no se dejaba, no se abría. Yo sí quiero aquí que el lunes se vuelva a revisar obra por obra, sí. Y si gustan los mandos, los mando a ustedes para ver los cuáles hacer. Yo creo que más es importante. Sí, claro, lo ya dije, lo hago en una calle hasta que lo estoy cerrando. No, y cumplir con los tiempos, digo. Claro. No, sin saber nada de eso, yo creo que todas van a trazar en cuanto a lo que ellos se comprometieron. Al principio no voy a recargar. Miren, tenemos hasta el 31 de mayo en el contrato, o sea, legalmente ellos están bien. Pero si están a 31 de mayo. No, pero ese es su límite que ellos tienen. Pero no. Pero mira, si quieren, sí está. Ricardo Alcalá se va a acabar. También la camiseta. Ricardo Alcalá también se abre el lunes. Esa noche, camiserito, los días, los días. Ya lo sé, ya me lo digo. Eso se llama empates. Los empates de la losa con el. Hablando de. El terreno de es, lo que es. Acabo de estar hace rato, empiezan a acordar ya preparando. ¿Cuál es el tiempo límite? Ellos tienen 31. No, no, te voy a decir como muchos imprevistos que les comenté, o sea, miren, ahí está documentado, pues por fotografías y todo, ellos tuvieron unos problemas muy fuertes con el relleno sanitario que se tenía. Entonces, ¿cuándo van a estar? Va, empezamos. Carnicerito, yo pienso que además está en el mes está. O sea, ese no. Está antes del 31. Antes del tiempo. Sí, ese ya. Yo digo. Tú lo puse una transita. Yo lo transito. Carnicerito ya es la última capa de cemento. Sí. Ya nomás es que se prehueso, ¿ya? Sí. Y ya está. Nomás falta los finitos, lo que es. ¿Qué es lo que pasa de las canaletas? ¿Cómo se llama? Los terminados de la canaleta. No las tiene consideradas el catálogo de conceptos, por eso estoy te respondo de esa manera. Y sí tiene razón. Pero lo que sí tiene que hacer son los empates con Tepetate, de todas maneras. Ah, sí, porque del otro lado está, quedó acá y acá quedó. Sí. Y luego la bajada, bueno, esa ya sé que no nos corresponde tampoco a él, porque le dije, aquí la bajada está muy bien, cuando llegas, tenías que ser para entrar a la de Yabalito, con una para otro. Esa es una federada. Es mismo que no. Todo el mundo, creas que todo el mundo me pide ahí una solución para ese nuevo vial. No, pero aparte como está. Sí, está muy bien. Ya le hicieron una cantarilla, ya tiene esa cantarilla. Viene desde arriba, ¿no? Pues ahí llega como un de Pepe. Yo pensé que era Campérico. Mira, nosotros vamos hablando, muchachos. El lunes vámonos todos a ver las obras con el horario y veamos con qué vamos a hacer y qué nos falta para todo. Doctor, el martes no me parece. Yo no me voy a estar en México. Ah, México va a ser importante, sí. El martes vamos. ¿Quién es el que se encarga de supervisar por parte de México? Está el jefe, es el martes Martín. Pero está el ingeniero. Conoce las obras. Yo creo que sí es importante que también esté. Perfecto, también. A ti te he preguntado porque es el responsable general. El que está más empapado y todos los días lo visitan son el ingeniero Rafa Villaseñor y el ingeniero Alcalá Rubén y César Martín. Entonces vamos al martes. El martes 24, Comisión de Hacienda Colegial de Fondos Públicas a las 11 de mayo y Hacienda a la 1. Ese fue ya más a la martes ya no me llamo nada porque el paciente está viendo. ¿El martes a las 11? Es 15, martes. Sí, 15.
Y a partir de ahí vemos que otra, la última de este último paquete es Toledo, Pedro Moreno, Mariano Jiménez, Ayuntamiento y lo que resta del circuito interior. Aquí, ¿verdad? Y de resto. Y las obras en la derecha. Yo creo que sí es importante, bueno, en lo personal sí me interesa tener cada uno de los proyectos lo más amplio que se pueda. O sea, queremos que en Cabildo debemos por fracción. Entreguen el número de electro porque se va a hacer. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene, ya se lo dejo. Okay. Están todas las obras en su metro. El segundo paquete se entregaron con, incluso con planos. Con la información lo más específico para entenderlos y me parece que quiera primar. Tengo con el planito y con la ficha de podemos ver ese punto. Sí, porque ya es usar. No, mira, se van a prestar. Gracias a la comisión de la cárcel de la civilización, siendo las tres horas consecutivas.